Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a continuar con lo que está pasando en el FC Barcelona. Atención a esta noticia. Dice Ceferín, cerca al Barça por el caso Negreira, y afirma que nada prescrito para la UEFA. El presidente de la UEFA, Alexander Ceferín, aseguró el pasado lunes que el caso Negreira, que involucra al Barcelona por los pagos del expresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enrique Negreira, es uno de los más graves que el dirigente ha visto en el fútbol, y recordó que para nada el caso está prescrito. No puedo hacer comentarios directamente sobre esto, por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente, y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. Sin embargo, puedo decir que me he informado y la situación es sumamente grave. En mi opinión, una de las más graves en el fútbol que yo he visto, valoró Ceferín en una entrevista al medio esloveño Equipa SN. Atención, amigos, a esta bomba, porque el Barça ya no le salva ni toda la corrupción del Partido Socialista, ni toda la corrupción de los independentistas, ni la manipulación que hay en la Federación Española de Fútbol, ni la manipulación que hay en la Liga, ni nada por el estilo. Tenemos al otro lado de Sky a don Raúl Jiménez. Buenas noches, don Raúl, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Muy bien. Don Raúl, ¿qué opina usted de esto, de que Ceferín ya haya determinado que el Barcelona no se salva ni con agua caliente? Bueno, esto pinta oscuro, ¿no?, para el Barça. Tú bien, te voy a comentar sobre este asesoramiento que Negreira llevaba en España, con las amonestaciones, con las expulsiones, para recurrirlas, ¿no? Y esto, bueno, si tú eres un comité independiente, puedo entender que es ciertamente lícito, pero desde dentro del propio comité de árbitros, como pertenecía a Enrique Negreira, es una barbaridad. Lo que yo no sé, y me da un poco de miedo, es hasta qué punto va a permitir UEFA poder meter mano en el asunto, ¿no? Porque, claro, esto es todo muy obvio, pero pruebas reales, no sé yo si van a ser lo suficientemente certeras como para poder sancionar al Barça. Hace poco, en febrero de 2020, vimos al Manchester City que, bueno, no nos vamos a meter en detalle, pero todos sabemos las sanciones que fueron sobre el Manchester City y que finalmente no sirvió para nada. Entonces, me da miedo esto, que realmente no sé si va a poder meter mano UEFA, porque el Barça también se va a proteger. Y yo pienso que, aunque lo tiene muy negro el Barça, todavía no está todo el pescado vendido. Digamos que no confía usted mucho en Ceferín, en el sentido de que, bueno, ya ha habido otros casos no parecidos, porque esto yo creo que es único a nivel mundial, pero que una cosa es hablar y otra estar al trigo, ¿no? No, tal cual. Evidentemente, el caso de Manchester City es distinto por el tema de fair play financiero. Esto es, en mi opinión, mucho más grave, porque al final va directamente sobre los árbitros. Pero aunque todo sea muy obvio, todos lo demos por evidente, yo no tengo tan seguro que pueda meter mano UEFA y que el Barça finalmente vaya a ser sancionado. Pues don Raúl Jiménez, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuide mucho. Igualmente, a ti. Chao. Don Fernando Martínez Alma, muy rápido con este tema. Muy rápido, tres cosas fundamentales. La Liga Española no puede permanecer sin hacer nada, porque la ley no lo permite. Entonces, al Barcelona evidentemente hay que sancionarle. La Liga Europea, y en concreto la UEFA, pues evidentemente estamos exactamente igual que la Liga Española. Es un caso tan sumamente grave que está afectando directamente ya no solo al Barcelona ni a los clubes, sino a la imagen de la Liga Española y de la Liga Europea, también debe hacer lo mismo, porque no podemos dejar manchada una Liga Española o una Liga Europea. Y referente al tema de que si van a hacer o no van a hacer algo, referente al Manchester o a otros clubes que pudieran tener esto, no es el mismo problema, porque el Manchester, bueno, pues tuvo sus problemas, pero evidentemente lo que estamos hablando del Barcelona son los pagos para de alguna manera salir beneficiado con el tema de los árbitros, y eso empaña directamente a la Liga Española y a la Liga Europea. Don Pablo Victoria, ¿usted conoce a Hulk Hogan? No. No, a Hulk Hogan, a Hulk. Ah, Hulk. Sí, Hulk, la masa. Sí, Hulk, es inglés. Sí. Estas fotos nos las ha pasado una amiga que trata mucho con Casa Real, pero bueno, son unas fotos que hay que poner en cuarentena. ¿Quiere usted ver a la nueva Hulk de la Casa Real? Muy bien. Pues amigos, vamos a verla. Miren, la nueva Hulk de la Casa Real. ¿Qué le está pasando a Leticia Ortiz, amigos? ¿Qué le está pasando? ¿Dónde ha sacado esos brazos? Pongan la siguiente foto. Es que
Don Fernando Martínez Dalmau, ese brazo es como el suyo, básicamente. No, no, no. Yo creo que este brazo, por mucha proteína y por mucho que esté tomando, no puede ser normal, porque está hipervascularizado y además está muy definido. No es propio de un brazo normal, ¿no? El hecho en sí, yo pienso que ahí hay un poco de exceso en fotografía o un poco de exceso en quien haya tocado esa fotografía. Don Pablo, ¿se atreve usted a hacer un pulso? No me atrevería ni siquiera a estrecharle la mano. Se la tritura. Me la tritura, claro. Pues vamos allá con cosas serias, amigos. Eso es una broma, pero vamos con cosas serias porque yo me he encontrado en varios periódicos, esto lo pongo todo en cuarentena, ¿vale? Porque todavía no ha habido un comunicado oficial, pero la noticia de un posible separación de los reyes. Se lo digo, así como suena, hay revistas que hablan de un distanciamiento, otras directamente hablan de un divorcio. Yo le voy a leer titulares y le dejo esa información para que ustedes por lo menos la tengan y puedan saberla. Dice esta noticia, dice, está Leticia, perdón, el rey Felipe VI confirma su separación de Leticia. No, esa no es, esa la tenemos ahí. Esa sería una de las noticias. Otra noticia nos habla directamente, Leticia y Felipe están a punto de divorcio, la verdad sobre el rumor. Y aquí es donde quiero hacer un poquito más de hincapié, porque nos hablan que Leticia Ortiz se ha convertido en la protagonista del momento porque varios medios han asegurado que quiere separarse de Felipe VI. Todo ha empezado en las redes sociales y los rumores han terminado cogiendo mucha fuerza, pero no son ciertos. Hay una teoría muy extendida que acusa a la reina de haber cometido una alta traición y esto último tampoco es verdad. Leticia Ortiz ha sido acusada de haberse infiltrado en la familia real a través de su matrimonio con el rey Felipe. Dicen que está haciendo un reportaje de investigación. Recordemos que ella es periodista y que siempre ha sido muy inquieta. Esta teoría se cae por su propio peso y debemos aclarar que es falsa. Ha nacido en las redes y allí debe acabar. Leticia y su equipo de prensa todavía no han tomado cartas en el asunto, pero no sería de extrañar que terminaran haciéndolo. Muchos medios han confirmado la noticia, ni siquiera han puesto en duda las sospechas que circulan en Twitter. Otros portales como Iberoshow se han hecho eco del escándalo, aunque por lo menos han dejado claro que no hay una confirmación oficial. La confusión ha llegado porque ciertos periodistas han asegurado que Felipe y su mujer habían confirmado las sospechas. No es así. En ningún momento han hablado del tema y la familia real no ha emitido ningún comunicado sobre el asunto. Todo es una confusión que ha nacido a raíz de una mentira. El matrimonio se encuentra perfectamente. Leticia sabe controlar bien la situación y de momento no tomará cartas en el asunto, pero quizás lo haga dentro de un tiempo. Su silencio ha servido para que sus detractores le acusen de haber traicionado a su marido, pero no es verdad. Llevan meses sin hablarse, asegura un supuesto testigo en medio mundial. Leticia no tiene ninguna intención de divorciarse, pero es cierto que su matrimonio no ha sido un camino de rosas, amigos. Y bueno, respecto a esto que le acabo de leer, pues es que es verdad. O sea, hay otra noticia que nos habla, dice, los planes en solitario del rey Felipe, que aviva los rumores, a ver si nos la ponen. Esta es de lecturas. A ver si nos ponen la número 30. Ahí la tenemos. Luego tenemos otra noticia que dice, la reina Leticia obligó al rey Felipe VI a firmar el acuerdo de divorcio y sus abogados lo confirman y, lógicamente, ahora mismo no hay confirmación de ninguna de esas noticias. Señor Dalmau, aquí nosotros somos muy críticos, hemos sido muy críticas con determinadas actuaciones de doña Leticia, pero evidentemente de ser críticos con lo que hace ella a decir que se va a divorciar o que ya se ha divorciado y que ya hay un preacuerdo firmado, creo que hay un paso sin antes haber una confirmación o algo por parte de Casa Real, ¿no? Es evidente, lo que nos interesa de la Casa Real sobre todo son dos cosas, la ejemplaridad y la defensa de la unidad nacional. Evidentemente lo que tenemos en este momento es una crisis, puede haber crisis en los matrimonios, puede haber crisis en absolutamente en la vida, hay muchas crisis que hay que superar, evidentemente. Primero, en la defensa, como siempre digo, de la ejemplaridad y de la unidad nacional, y segundo, pues que si tienen estas crisis que lo arreglen, porque en este momento prima el pueblo español, prima los problemas que tenemos
y prima sobre todo el hecho de esta encrucijada tan importante que tenemos, esta encrucijada política que tenemos en este momento. Evidentemente yo entiendo que son dos personas que se deben al pueblo español, puesto que nos representan, puesto que están en una posición clave en este momento y que en un momento dado también tendremos que hacer uso nosotros los españoles también de su majestad el rey, de su majestad la reina, porque si las cosas se ponen mal, vuelvan a defender la unidad nacional. Un minutito. No, simplemente para decir que, hombre, los rumores son rumores y de ellos no se puede extraer ninguna verdad, a menos que la Casa Real lo confirme. Lo que sí es cierto es que el rey emérito dijo, esta señora se va a cargar la monarquía. Evidentemente, pues ha habido muchos problemas, sobre todo inicialmente. Y ahora, pues, parece que el último problema que han tenido es sobre la escuela militar de la niña Leonor, pues que evidentemente todas las casas reales hacen eso y entrenan a sus herederos para ejercer el poder militar. De manera pues que aparentemente Leticia no le gusta ese tema y allí hay una pequeña crisis, evidentemente. Pero por lo demás, los rumores son rumores y no hay que prestarles atención a menos que la Casa Real lo confirme. Pues vamos a otro tema, amigos, que afecta directamente a un partido político, el partido que dirige señora Santiago Abascal, y estamos hablando de esa noticia que han publicado, que dicen que un concejal de Vox de Valencia denuncia que el partido trató de repercutir al grupo municipal un pago de 8.000 euros. Tenemos al otro lado de Sky a don Vicente Montañés, que es precisamente el que ha denunciado públicamente ante la opinión pública esta noticia. Don Vicente, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús Ángel, pues un auténtico placer de estar con vosotros. Don Vicente, cuéntenos exactamente, para que todo el mundo sepa, ¿en qué consiste esta noticia? A parecer, más o menos lo que dice es que le decían que hiciera determinados pagos por medio de la cuenta del grupo municipal, pero la legalidad vigente, pues eso no lo permite. Explíquese usted mejor. Así es, Jesús Ángel. La legalidad vigente no permite que se destine la asignación que tenemos los grupos municipales con CIF propio e independiente del partido, no permite que se realicen, digamos, pagos o transferencias del grupo al partido y, evidentemente, tampoco en sentido contrario. Pues bien, aquí lo que sucedía es que se me remitió una proforma tras haber indicado y argumentado que esto no se podía realizar ya al inicio del mandato, por allá por el 2019, pues se me vuelve a remitir en fecha de octubre una proforma para que, si tengo a bien, se proceda a su pago por un importe superior a los 8.000 euros. Pero, don Vicente, a usted, sí, digamos que es el portavoz adjunto, le llegaba un correo electrónico con, digamos, una serie de números de pagar determinadas cosas que, lógicamente, no se pagan con el grupo municipal. ¿Quién le mandaba ese correo y quién le pedía a usted que pagara eso? Una persona que trabaja en la Vicesecretaría Nacional de Organización en Madrid, en la calle Bambú. ¿De acuerdo? De allí me venía esta solicitud y me llega a mí porque la única persona que tiene firma autorizada en la entidad financiera soy yo como concejal y como la persona que llevaba los temas económicos. Digamos que los temas de portavocía los llevaba mi compañero y todos los temas relacionados más con la parte económica, financiera y gestión económica del grupo los llevaba yo. Por eso básicamente se me remite a mí dicho correo, aunque es verdad que también está mi compañero en copia en el mismo con dicha... ¿Usted es el por...
portavoz de adjunto de Vox en la ciudad de Valencia. Efectivamente. Pero es que además se da una casuística, es que ninguno de esos trabajos se había realizado. Es decir, que podríamos entrar en una disertación si se hubiera hecho, bueno, pues como aparecía en ese correo, uso continuado de la sede del partido político, cosa que no ha sucedido, puesto que el Ayuntamiento de Valencia, nosotros tenemos despachos, tenemos a nuestra disposición salas de reuniones, sistema de reprografía, es decir, que nosotros tenemos... Por ejemplo, ponga usted un ejemplo. Que todos los requerimientos... Don Vicente, ponga usted un ejemplo. Le mandaban un correo y le solicitaban que pagaran, por pues ejemplo... Tres mil y pico euros, por ejemplo, en concepto de utilización de los despachos y de las sedes del partido político. Insisto, el Ayuntamiento de Valencia, tenemos nuestros despachos propios, en total tenemos para los dos concejales y los tres asesores 60 metros cuadrados, donde tenemos absolutamente todo lo que nos hace falta. Pero además, como le decía, tenemos desde salas para poder realizar contactos con la prensa, ruedas de prensa, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros no usamos la sede para nada que tenga que ver con el grupo municipal. Por tanto, ponga usted otro ejemplo de otro dinero, que otra partida que ustedes solicitaban y que lógicamente no se gastaba, no, ese dinero, si usted lo hubiera pagado, no hubiera sido para eso. Ponga otro ejemplo. Mire, pues otro ejemplo, por ejemplo, sería el de trabajos realizados a nivel de consultoría o a nivel de asesoramiento. Es decir, nosotros dentro del grupo municipal tenemos nuestro equipo de tres asesores y, por tanto, entre los tres asesores no hemos requerido ningún tipo de asesoramiento específico al partido. Por tanto, tampoco tenía ningún sentido el abonar esa cuantía. Así se le hizo saber al partido y así lo hemos puesto en conocimiento de los medios en esa entrevista, a colación no como objeto único, que luego evidentemente el medio destaca aquello que estima más oportuno. Estaría bueno que seamos los políticos los que le digamos qué es lo que tienen que destacar o no destacar, o qué es lo noticiable o no noticiable, pero bueno, el tema venía básicamente por la poca o escasa capacidad de gestión que en Vox tenemos los concejales. Y ponía varios ejemplos, ponía el ejemplo de tener que someter... Sí, pero lo interesante, digamos, todo esto, lógicamente, es si le hubiera exigido a usted ese dinero y usted lo hubiera pagado, ¿usted hubiera incurrido en algún tipo de delito penal? Pues yo probablemente hubiera incurrido en un caso de financiación ilegal de partidos, o al menos presunto. Pero bueno, al no producirse no hubo dicha constitución del delito. Piense que para que se cometa, en este caso, un delito tiene que haber una parte, una que lo proponga y la otra que acceda. Y en mi caso no accedí, exactamente que igual que no he accedido a otras muchas peticiones que se me hayan podido hacer, ya no, tiene... no en materia económica, sino en otros aspectos. Sí. ¿No? ¿Usted tiene conocimiento de que esto era algo normal y que se hacía con más grupos municipales y que algún grupo municipal ha accedido a esto? Me consta que esto se hacía. De hecho, es más, en el año 2019 hubo una circular en la que se solicitaba que se apoderara al entonces secretario Javier Ortega para poder acceder a la cuenta de los grupos municipales y de los grupos políticos, que eso a su vez pasara a una cuenta en Madrid y que desde allí se pagarían los gastos. Esto fue usted acaba de decir que una circular del partido donde ponían al secretario general como, digamos, el apoderado de todas las cuentas de los grupos municipales, que sería una auténtica ilegalidad, ¿no? Efectivamente. Y por tanto, y de hecho, es más, me consta que el motivo por el que fueron expulsados, entre otros, no fue el único, pero sí que fue uno de ellos, tres diputados de la región de Murcia, fue precisamente por suspender ese apoderamiento al señor Ortega y negarse a que el partido eligiera los asesores. Motivos por el que fueron expulsados y que por orden judicial tuvieron que ser readmitidos. Por tanto, no es el caso que yo les planteo, ni muchísimo menos el único caso del que estaríamos hablando. Como mínimo, existe este segundo y permítame que piense
que más de uno ha habido al respecto. Sí. Don Vicente, está aquí don Fernando Martínez Dalmao y don Pablo Victoria y le quieren hacer unas preguntas. Sí, sí. Don Vicente, dos cosas importantes. Evidentemente aquí. Yo entiendo lo Fernando, el tema de la financiación. De la financiación ilegal podríamos estar hablando en cuanto estas subvenciones van directamente a los grupos municipales y son los propios grupos municipales los que tendrían que dar cuenta de ese dinero, amén que pudieran dar cuenta también a nivel del partido en que se lo gastan. Lógicamente se lo gastarán en su trabajo, en su actividad municipal y no como lo hace mucha gente de la izquierda que lo hace en otras determinadas cuestiones como es la corrupción, la prostitución y la cocaína. Pero bueno, dicho esto, quiero decir una cosa fundamental. Yo entiendo que esto es... una práctica semi-ilegal, puesto que este dinero que está destinado a los grupos municipales no puede ir directamente al corazón de un partido donde solamente unos pocos tienen el conocimiento de ese dinero y que evidentemente ustedes no lo podrían gerenciar. Esta es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿tiene usted conocimiento de que, como usted bien ha relatado, está diciendo que no tienen autonomía municipal, por ejemplo, en la provincia de Castellón se votó sí a la ley de memoria democrática y no se ha hecho nada para que esa persona que se llama Luciano Ferrer dimita? Bien, empiezo respondiéndole a la segunda pregunta. A nosotros se nos marca desde la dirección política del partido en la sede Bambú los sentidos de voto de todas aquellas cuestiones que se someten a pleno. Por tanto, si en este caso el concejal del Ayuntamiento de Castellón se pronunció en este sentido, entiendo que lo hizo o por indicación expresa de el área política del partido en Bambú y que si no fue así, directamente se saltó esas directrices. Puesto que en nuestro caso, yo le puedo hablar por lo que yo sufro todos los días, y fíjese la palabra que empleo sufrir, nuestro nivel de autonomía es cero. Yo no puedo elegir a un asesor cuando de hecho estoy facultado para eso. Es decir, a mí el partido me impone... Repito, me impone los asesores que he tenido durante este año. Y me impone los asesores hasta el punto de que yo me he negado a tener alguno de ellos porque directamente no pasa por la oficina a trabajar o pasa escasas horas al cabo de la semana y me han dicho que esto es lo que hay y que no puedo proceder a su cese cuando estamos como tal autorizados en el grupo municipal para contratar y dejar de contratar, evidentemente tras el paso por la Junta de Gobierno local, a los asesores. Esa es la realidad interna que estamos sufriendo los concejales en el partido, al menos en las capitales de provincia. Y sobre la primera pregunta, que ya se me ha ido de la cabeza, ¿me la puedes repetir si es tan amable? Y que en este caso, como usted bien dice y argumenta, tiene la prueba en concreto de que se le habría facultado directamente al señor Ortega Smith para que fuera estos fondos que se tendrían que quedar en el consistorio que ustedes están representando, al grupo municipal de Vox, fuera a Madrid y que al mismo tiempo pues ellos determinarán la cantidad de dinero que ustedes... porque esto es diferir dinero, cruzar facturas y en un momento dado podríamos encontrarnos con un delito de falsedad documental o, como usted muy bien dice, financiación ilegal de un partido político. Sí, básicamente esto era lo que se planteaba. Ahora, yo quiero dejar, esto era lo que se planteaba en ese documento. Me consta que se hizo así en más de una administración, tanto local como autonómica, pero o sea, también... Y perdone cosa, que le interrumpa. No fue está el caso del Ayuntamiento de Valencia. Don Vicente, el Ayuntamiento de Valencia, don Vicente, no accedimos don Vicente, a esa cuestión. ¿Está usted diciendo que a lo que usted le propusieron, que dijo usted que no, porque era un delito, ¿en otros lados se ha llegado a hacer? Mire, yo lo que le estoy diciendo es que este es el motivo por el que se cesa a tres diputados autonómicos en Murcia. Eso es lo que le estoy diciendo. Pues queda muy claro. Señor Victoria. Bueno, a mí lo único que se me ocurre preguntar es
si en vista de la presunta comisión de un delito, usted ha recurrido o ha denunciado ante las autoridades competentes esa presunta infracción o delito. Sí, pues mire, le voy a contestar muy rápidamente. Es que yo no he cometido ningún delito. De prensa. Espere, espere, don Vicente, espérate que todavía no ha terminado hacer la pregunta. No, y que no sea simplemente un asunto de prensa, un asunto mediático, sino también un asunto jurídico. Porque yo entiendo que cualquier ciudadano, cualquier persona de este país, pues al conocer de un delito, tiene la obligación perentoria de denunciarlo ante las autoridades. Esa es la pregunta. Sí, bien, pues mire, le voy a contestar muy rápidamente. Uno, en el Ayuntamiento de Valencia no se ha cometido dicho delito, puesto que yo no accedí en ningún momento a realizar dicho pago. Dos, yo lo pongo en conocimiento de los medios básicamente porque no solamente uno tiene que tener constancia del conocimiento del delito, y esto usted lo sabe muy bien, sino tiene que tener la capacidad de documentar y de probar. Entonces, como quiera que en mi ayuntamiento no se ha hecho, pero sí que es verdad que compañeros de otros sitios me lo dicen, poniéndolo en conocimiento de los medios y, por tanto, de todos mis compañeros, de que esto es una situación que no es acorde a ley, tal vez amanezca alguno que sí que lo pueda probar y porque lo haya cometido. Es que en el caso del Ayuntamiento de Valencia yo me he negado sistemáticamente. Por eso me he convertido en una persona tremendamente incómoda para el partido. Yo lo siento, pero hay una cosa que tenía muy clara. Yo creía que el señor Abascal decía en serio que los partidos deben de financiarse con las cuotas de sus afiliados, exactamente igual que se le exige a los sindicatos. Y por tanto, no entiendo por qué, una, no renunciamos en su día como yo propuse a la asignación para el grupo, puesto que si es verdad que nosotros ya percibimos un salario y no tenemos ningún tipo de requerimiento, ¿para qué queríamos que ingresara ese dinero en el grupo? Y dos, porque si se tiene que financiar únicamente de las cuotas de los afiliados, se nos pide una prestación de servicios que no se ha realizado. Bueno, pero a mí se me ocurre contestarle lo que usted está diciendo de la siguiente manera. Tanta culpa tiene el que presta la soga como el que amarra la vaca. Y a mí se me antoja que si a usted le han hecho una propuesta que en sí misma constituye un delito, pues usted tiene tiene la obligación de dárselo a conocer a las autoridades competentes, darles la pista además de lo que ha venido ocurriendo según usted. Y yo creo que callar sobre eso y solamente recurrir a la prensa, pues hombre, como que no tiene sino un sentido mediático esencialmente de producir un escándalo, porque yo creo que el conducto regular serían las autoridades competentes, porque a usted le han supuestamente hecho una propuesta para que cometa un delito. Y ese delito tiene que ser investigado si usted asegura que también ha sido lo mismo propuesto a otras personas y a otros concejales de otras partes, como de Murcia, y que además fueron cesados por rehusar cometer un delito o prestarse a ello, pues me parece que se deben aportar o las pruebas o sindicar sencillamente denunciar lo que usted conoce o lo que usted pretende conocer ante las autoridades competentes, porque de lo contrario pues estaríamos frente a un problema de publicitario en contra de Vox. Cuando la obligación es ir a las autoridades. No, esto no es permítame, pero no estoy de acuerdo con usted. Esa es una valoración que usted hace. Le insisto, es decir, a mí se me ha propuesto que haga una actuación y yo no la he hecho. Por tanto, no existe constitución de delito, yo no puedo poner en conocimiento de nada. Ahora, si a través de las declaraciones que yo estoy haciendo, la Fiscalía entiende que hubiera indicios de delito, desde luego puede actuar de oficio. Y no le quepa la menor duda que si yo soy en algún momento citado o requerido para que aporte algún tipo de documentación, yo seré el primero en aportarla muy gustosamente. Creo que con este tema queda zanjado este tema, ¿no? Una última pregunta que le va a hacer don Fernando Martínez de Dalmau. Evidentemente, lo entiendo exactamente igual que usted, no se ha prestado a la comisión de este
malentendido o este delito que pudiera existir, por llamarlo de alguna presunto manera, delito. Presunto delito, vamos a llamarlo así, pero lo que sí existen son unas pruebas directas de una circular y de unas instrucciones que existen por parte de la calle Bambú y por parte de la Dirección Nacional. ¿Ustedes tienen esas pruebas que en concreto podría incriminar directamente a la calle Bambú, a la Dirección Nacional? Sí, por supuesto que lo tengo. A mí no se me ocurre decir absolutamente nada si no lo tengo documentado. Por supuesto que lo tengo. Por cierto, ¿alguna pregunta más? No, sencillamente vale. Habría que poner ese documento en manos de las autoridades. Es lo que yo sugiero y lo que yo diría que debe hacerse como obligatoriedad. Una última pregunta porque ya nos hemos ido fuera de tiempo. ¿Qué opina de...? Porque usted sigue siendo, digamos, el portavoz adjunto de Vox en Valencia. ¿Qué opina de esa labor que está haciendo determinados periodistas, pues que se notan de alguna forma que reciben dinero de partidos políticos que intentan desacreditar lo que usted dice relacionándole con la señora Olona? Bueno, mire, desgraciadamente hemos tenido que soportar durante estos cuatro años muchísimos ataques de medios de comunicación y casi mucho más peligroso que el del enemigo, que siempre lo tenemos perfectamente ubicado, puede ser el fuego amigo. Desde luego, me parece que es algo que hay que evitar y precisamente que un partido como es Vox, que venía a cambiar el escenario político, realmente esté jugando al mismo juego que juegan todos los demás, que por otro lado tampoco lo critico, pero permítame que le diga que sí que me siento profundamente decepcionado que aquellos que pensábamos que había otra forma de hacer las cosas y que nos declarábamos en contra de ese sistema establecido de que al final los medios de comunicación sigan funcionando mediante la subvención o mediante la ayuda de las administraciones y de los partidos políticos, me produce muchísimo dolor saber o intuir que nosotros estamos en la misma situación, que nos hemos convertido desgraciadamente más en un partido más del sistema. Por Vicente Montañés, pues que tenga usted buena noche y seguiremos informando. Pues muy bien, y yo estaré a su disposición y encantado de atenderle siempre. Un saludo y buenas noches. Pues amigos, la verdad que son declaraciones escabrosas de don Vicente, que aquí, como siempre digo, aquí como no nos paga ningún partido político, contamos lo de unos y lo de otros. Y se ha escrito a prensa de Vox para si quería hablar de estos temas y no nos ha respondido. Hay algunos que cogen el teléfono, a nosotros no, no nos cogen el teléfono. Vamos a continuar porque atención a esta noticia. Shakira confiesa cómo descubrió que Piqué le era infiel con Clara Chía. Atención a esta noticia, hay que cambiar un poco de tema después de todos estos escándalos. Dice, el programa Sociality ha tenido acceso a una entrevista de Shakira que no ha tenido repercusión alguna en España y que es de lo más reveladora. Pues en ella, la cantante colombiana destapa el detalle que vio en la nevera de su casa y que le hizo sospechar de la infidelidad de su marido. Shakira confiesa que fue en su propia casa donde descubrió que Piqué le estaba engañando, concretamente por algo que vio en la nevera. Dice Shakira, descubre allí, y así lo responde durante la entrevista, lo dice de una manera muy discreta, pero lo cierto es que queda reflejado en el videoclip Te Felicito. Las sospechas de Shakira nacieron cuando empezó a notar que faltaban ciertos alimentos que ella no comía y que Piqué no le gustaban, algo que extrañó a la cantante y que posteriormente pudo confirmar llevando a la pareja a la separación. Señor Victoria, su paisana al parecer descubrió que le eran infiel porque el amante o los amantes de Piqué pues comían más de la cuenta. Pero llama la atención también, y yo lo digo como colombiano, que cerca de Bogotá, más o menos a media hora de Bogotá, hay una población que se llama Chía, que en idioma chipcha significa luna, creo. Yo creía que significaba glotona. Y seguramente con esa comida extra que sacaba de la nevera se iba a poner como una luna. Pero bueno, al margen de eso, me llama la atención ese apellido de la supuesta amante del señor Piqué. Uh-huh.
Bueno, si hace como yo, que a las 3 de la mañana va a la nevera a comer algo, pues evidentemente, lógicamente, le van a pillar, porque entiendo que a las 3 de la mañana uno tiene hambre, ¿no? Pero me parece muy curioso, ¿no? Porque toda la historia de Piqué en sí mismo es muy curiosa, ¿no? Yo creo que no es la primera que ha pasado por la nevera de la señorita o de la señora Shakira. Pues amigos, hay que hablar, porque Shakira es una experta en marketing, ha sido capaz de vender miles y miles de discos, de descargas, etcétera, etcétera, y se está haciendo de oro. ¿Y por qué? Porque conoce el marketing. Y para hablar de marketing tenemos a uno de los mayores expertos de aquí de España, Luis Monje Malo, experto en marketing y ventas. Don Luis Monje, ¿cómo está usted? Mejor imposible. Don Luis, usted es uno de los mayores expertos en ventas que hay aquí en España, pero ¿cómo destaca un español cuando nos dicen que los españoles somos muy malos a la hora de vender nuestro propio país, incluso nuestra historia y lo bueno que tenemos? Es cierto, sí, sí, es un país que tenemos particularmente el problema de la venta. En realidad yo creo que es un problema que se extiende a toda Europa y en España somos particularmente malos. Y al final donde tenemos que mirar dónde se vende bien es en Estados Unidos. Ahí vemos cómo hacen incluso, y el mundo anglosajón en general, cómo hacen incluso de la historia más horrible que han vivido jamás una historia épica. Tenemos que aprender un poco de ahí, sí, ciertamente. Por ejemplo, usted, ¿quién cree que es ahora mismo el político que mejor se vende de España? O política, claro. Nunca jamás defenderé a un político, jamás lo haré, pero considero que se vende muy bien Abascal y que se vende muy bien Yolanda Díaz, aunque me cuesta mucho entender por qué. Ajá. Porque gusta, pero los resultados mandan y las sensaciones hay que dejarlas a un lado y decir, bueno, obviamente hay muchísima gente a la que le ha encantado, con lo cual algo está haciendo bien, aunque insisto, se me escapa completamente. De un consejo a los miles de empresarios o personas, ¿qué consejo le daría usted a alguien que quiere vender algo? ¿Cuáles serían las fases o los pasos que tendría que dar? Bueno, voy a decir una cosa que quien quiera que lo aplique a la venta y quien quiera que lo aplique a su vida amorosa, porque vale exactamente lo mismo, porque vender y ligar es lo mismo. Y es desvinculación emocional del resultado. ¿Qué te digo el resultado? O otra forma de decirlo es vender con la mentalidad del cliente perdido. Vende o liga con la mentalidad que aquello que pretendes no lo vas a conseguir, porque ese punto de desdén va a transmitir una abundancia que al final en nuestro cerebro se va a traducir como esta persona le va muy bien, por eso no tiene esta necesidad, este deseo, esta ansia por venderme y por tanto significa que lo que hace es de calidad y que él es bueno. ¿Cuál era la cosa más difícil que le ha costado a usted vender? Yo soy ingeniero, entonces tengo la peor predisposición del mundo para vender. Yo no soy un vendedor natural. Existen los vendedores naturales, que son esta gente que de manera automática y casi instintiva saben lo que hay que hacer en cada momento para gustar. Julio Iglesias es un gran vendedor natural. No es mi caso. Entonces, para mí hubo muchísimas. Yo he tenido muchísimos tropezones hasta que he conseguido vender. Siempre digo que tardé 4 años desde que monté mi primera empresa hasta entender lo que de verdad vendía. Pero una de las cosas que me costó mucho darme cuenta y que es fundamental es que los procesos de venta no tienen que durar un año, ¿no? Que es una cosa muy habitual en ciertos negocios, el prolongar hasta el infinito los procesos de venta, y no hace falta. Si eres bueno seleccionando clientes, puedes cerrar proyectos grandísimos y vender productos y servicios carísimos en cuestión de unas pocas horas. Pero eso fue una gran revelación que me costó muchos años descubrir. O sea, usted es ingeniero y de golpe porrazo se descubre el mundo de la venta. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar? La pobreza. Es decir, la necesidad. La necesidad. Yo salgo de la carrera y digo, ¡buah, me va a comer el ¿Qué mundo! Estudió usted exactamente? Yo estoy en ingeniería de telecomunicación e ingeniería industrial. Uh-huh. Y cuando acabé y empecé, yo quería emprender de siempre, monté una empresa. Y como no tengo dinero, tengo que trabajar en paralelo para poder sobrevivir. Pero me doy cuenta que no vendo lo que deseo. Bueno, de hecho no vendo prácticamente nada y la empresa me cuesta dinero porque tengo el otro trabajo con el que voy supliendo mis costes. Uh-huh. Y claro, yo pensaba que el producto, pues mente de ingeniero, el producto lo era todo, el producto es lo que importa y si tienes un buen producto a un buen precio, el mercado te lo quitará de las manos. Esto es totalmente incorrecto, de la misma forma que puedes ser muy guapo y morir virgen. Pues exactamente lo mismo. Y entonces alguien me dijo, no, claro, es que a ti lo que te falta son ventas. Claro, yo con mi mente de ingeniero alucinaba, digo, pero ¿cómo ventas? ¿Cómo ventas? ¿Las ventas son una cosa? Claro, para mí ventas era despachar, si tú tienes algo bueno a buen precio te lo quitan de las manos. Entonces empecé a estudiar de manera obsesiva ventas, a leer cada libro que caía en mis manos, a hacer cada curso con el que me cruzaba, a ponerlo absolutamente todo en práctica de manera kamikaze, a veces ofendiendo, muchas veces perdiendo ventas y oportunidades buenas y a veces funcionando. Con el paso del tiempo llegué a acumular suficientes técnicas que me permitían vender en un corto espacio de tiempo. Y así he seguido. A mí me ha venido el señor Victoria, que lo tenemos aquí al lado, Pablo, y me ha traído su libro que habla sobre la guerra de Cuba.
y me insistía don Pablo de que quiere vender el libro y que lo tengo que llevar todo el rato en la frente para venderle el libro. ¿Usted cree que es una buena técnica que don libro de Pablo Victoria pues lo lleve todo el rato en la frente? ¿O don Pablo tendría que utilizar técnicas, digamos, diferentes, más actuales, que salga de ese momento que está anquilosado del pasado? Bueno, como primer paso, llevarlo siempre en la frente es mejor que no hacer nada, desde luego. Yo le recomendaría crear una lista. Eso es lo que recomiendo. ¿Qué es una lista? Es una base de datos de direcciones de correo electrónico a las que les escribes con frecuencia. Eso es lo que hago yo, sobre todo. Yo he llamado mucho, he vendido mucho en persona, he vendido mucho por teléfono, he vendido mucho en ferias, pero el canal por el que más vendo ahora es por email. Lo que hago es que tengo una base de datos de cientos de miles de emails, de gente que quiere que le cuente cosas, y todos los días, absolutamente todos los días del año, esto es la final de la Champions, el día de Navidad, todos los días, envío un correo con un consejo de ventas, todos los días. Pero por supuesto, porque si no sería muy mal consejo, te voy a intentar vender algo. Las dos cosas son ciertas en ese correo. Y esa es la mejor técnica que existe. Si tienes una buena lista y pones este libro, lo publicas en tu lista, la que le escribes con frecuencia, la tienes bien trabajada, en cuestión de un día lo colocas número uno en todas las tiendas. Le voy a hacer una pregunta ya relacionada con el programa. ¿Usted cree que nosotros vendemos bien el programa al no ligarnos con ningún partido político y denunciar lo que está mal, sea de quien sea? ¿O eso nos puede perjudicar con nuestro un público objetivo determinado? Eso te perjudica en cuanto que te llega menos financiación, eso seguro. Pero, o sea, que usted lo que nos aconseja que seamos periodistas garbanceros y que nos vendamos. No. ¿Ah? Te perjudica en ese sentido, pero creo que esa no es la forma de vender. Yo, de hecho, siempre he estado en contra de las subvenciones, de esas empresas que trabajan mucho para trabajar una subvención. Siempre me han dicho, oye, ¿por qué no pides esto? Porque en el tiempo que tardo en conseguir ese dinero, aprendo a vender y gano mucho más. Entonces, creo que es una desventaja por ese sentido, pero tiene una contrapartida que es muy, muy superior, y es que vas a gustar a mucha mayor parte del público, porque creo que hay un porcentaje significativo de la población desencantado, no de un partido o de otro, sino de la política. Don Fernando Martínez Dalmao, ¿usted qué le gusta también vender? Pues aproveche para aprender del mejor. Bueno, es evidente que lo que está diciendo es un manual que del perfecto empresario de hoy en día, ¿no? No venderse a nadie, vender, confiar en su producto y evidentemente posicionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Los que hemos tenido, los que de alguna manera todavía mantenemos alguna de las empresas, sabemos que esto es muy complicado en el mundo actual, ¿no? Y yo quería hablar precisamente de esto, de la competencia a la hora de vender el producto. ¿Cómo posicionamos un producto bueno con la competencia mala que tenemos hoy en día? Claro, esto además es uno de los mayores problemas que tienen los vendedores, ¿no? Es que mi competidor deja de tener, o mi competidor es idiota y los clientes no saben elegir. O sea, da igual, si es bueno el problema es que es bueno, y si es malo el problema es de los clientes, pero siempre el problema nunca está en uno mismo. Vivimos una época en la historia que nunca se ha dado antes, y es que pueden existir 8.000 millones de monopolios. Nunca antes en la historia ocurría esto. Significa que cada uno es una marca personal con patas, y esto no había ocurrido nunca. Ahora la oferta es tan exagerada respecto a todo que la importancia personal de la persona que vende tiene mucho más peso que nunca antes. Entonces, lo primero que tienes que hacer es crear una fuerte marca personal. Hablaba hace un segundo de cómo crear una lista y escribirle todos los días. Esa vinculación emocional, personal, casi familiar que existe con esa persona a la que lees a diario, es mucho más fuerte que cualquier diferencia en el producto o en el precio, que al final va a ser marginal con el paso del tiempo. Entonces, esa es la forma. Crea una marca personal. Y esto vale exactamente igual si trabajas por cuenta propia que por cuenta ajena. Que trabajes por cuenta ajena no cambia absolutamente para nada, que deberías tener una fuerte marca personal y una importante vinculación emocional con tus clientes, o mejor dicho, tus clientes contigo. Señor Victoria, su oportunidad, ¿no quiere vender el libro? Entra por la puerta y está con el libro, pues pregunte usted. No, yo simplemente escribo los libros y la empresa editorial es la que hace el mercadeo correspondiente. Y la verdad es que este libro se agotó en las dos semanas que lleva en la calle, se dígalo agotó usted, completamente. Dígalo usted, porque yo lo llevaba a la frente. Y van a sacar la segunda edición. Debe ser que, bueno... Enhorabuena. Esto ayuda. De todas formas, el libro se agotó, dice, la editorial hace el mercadeo. Este libro lo saca con una editorial desconocida y seguramente venda lo mismo. El 90% de las ventas o más se atribuyen al autor, no se atribuyen a la editorial. Es usted, claro, el que está vendiendo con su marca personal. Bueno, muy digo el mercadeo porque la editorial lo distribuye a las distintas librerías, hace la propaganda correspondiente en Twitter y en las redes sociales y en fin. Sí, pero claro, el autor es algo conocido en este país y bueno, pues... Bueno, algo conocido no, es un referente de los libros de historia, don Pablo, no sea usted tan modesto. Ese mismo trabajo en la editorial con un autor
que nadie quiere, no vendería nada. O sea que enhorabuena, una gran enhorabuena por el resultado. Pues señor Monge, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo del Rojo. Un placer. Y señor Victoria, muchísimas gracias. Bueno, ustedes por invitarme, muchas gracias. Siga vendiendo muchos Muchas libros. Gracias por tener el libro en la frente. Claro, yo me debo a mis amigos. Señor Fernando Martínez Dalmau, muchas gracias. A vosotros. Y feliz Domingo de Resurrección a todos los amigos de La Resistencia. Amigos, nos vemos la próxima semana. Sean buenos, que Dios le bendiga. Y que Dios bendiga a la madre patria a pesar de esos políticos garbanceros. We'll be right back.